Establecemos este contacto desde el terminal de la ciudad de Maracay, en donde pues, se encuentra un gran número de comerciantes laborando en esta semana de flexibilización, dado que en la semana de radicalización se cierran las puertas de las instalaciones y ellos no pueden laborar en este tiempo. Vamos a conversar con Lisandro Méndez, él es uno de los comerciantes de acá que nos va a comentar acerca de su experiencia, cómo ha sido esta medida que les ha impedido a ustedes trabajar por una semana, cómo hacen para generar ingresos, trabajan, no trabajan. Cónchale, es demasiado fuerte porque, o sea, trabajamos estas semanas y ya es demasiado fuerte porque, o sea, nosotros tenemos que guardar real para la semana que viene, que no se trabaja. Entonces, también necesitamos comprar, o sea, la De pagar tener la el arriendo, mercancía. ajá, la mercancía, los tequeños, las maltas. Entonces, son muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, la comida, lo del negocio, el punto que cobra un porcentaje y son muchas cosas. Ustedes, esa semana que no trabajan acá en el terminal, trabajan en otra parte. No. Ustedes deben reservarse también en medidas de cuarentena, pero no producen dinero esa semana. Y quizás lo que hagan esta semana lo invierten en la siguiente. No. Todo, bueno, a veces sí, a veces no. Es demasiado forzado porque, o sea, no lo invertimos todo, entonces si empezamos a comernos todo, nos vamos a descapitalizar y es muy brava la situación que estamos ahorita. Sin embargo, ustedes se mantienen acá trabajando para generar ingresos, mantener el espacio y poder dar respuesta a los clientes. Sí. Cámara, gracias. Vamos a continuar el recorrido por acá, por esta zona comercial del terminal de la ciudad de Maracay, donde vemos pues gran variedad de comercios que se dedican a diversos rubros, como de comida, también hay de recreación, de servicios técnicos, y vamos a avanzar por acá para conocer el caso del amigo que trabaja por acá, Víctor Rangel, quien es un operador de servicio técnico acá en este espacio y nos va a comentar su experiencia en torno a la semana de flexibilización y radicalización que en una semana pues, se ven imposibilitados a trabajar. Sí, bueno, como yo le estaba comentando, a veces es un poco complicado porque esto de trabajar una semana sí, trabajar una semana no, a veces tiene complicaciones en el sentido de que muchas personas no saben, por lo menos aquí en el terminal de Maracay, que el terminal te labora realmente, son pocas las personas que transitan por el terminal, porque también con la cuestión de que el transporte está cerrado, ¿me entiendes? Entonces es complicado para uno aquí como el comerciante, por lo menos nosotros que trabajamos con celular. Nosotros vivimos de esto, ¿me entiendes? Del día a día, entonces lo poco que uno se está resolviendo con un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero sí sería, oye, bueno de que por lo menos todos los establecimientos les permitieran trabajar, ¿me entiendes? Y que las rutas también abrieran, claro, se entiende la situación del COVID, pero sería bueno que eso sucediera para que el comercio pueda, ¿me entiendes? Moverse un poco mejor. Damos las gracias al señor Vicente Rangel. Vamos a conocer también el caso de otro vendedor de por acá, que es el señor José Rincones, con quien vamos a conversar acerca de la situación que se presenta en estas circunstancias cuando pues tenemos el testimonio que tenemos pendiente para cubrirlo en torno a la venta que realiza acá. Han vendido poco esta semana. ¿Es una semana trabaja, una semana no? Señor José Rincones, coméntenos. Claro, en eso estamos. Trabajamos una semana sí y la otra no. Y eso, bueno, nos afecta porque nos afecta en el sentido de que lo que producimos una semana lo gastamos la otra y empezamos de nuevo. Entonces, de esa manera no hay forma pues, de invertir el dinero que te está entrando, no lo inviertes. ¿Y esto ha afectado sus ganancias, sus ventas? Claro, efectivamente. Y merma mucho porque sabes que estamos trabajando una semana. Nosotros trabajamos una semana, sí, y la otra no. Entonces, ¿en qué forma merma? Que la gente no se acostumbra, pues, a llegar al sitio porque no saben si está cerrado, si está abierto y se pierde mucho el ritmo de trabajo. Señor José Rincones, él es uno de los comerciantes que hemos consultado acá en el terminal de la ciudad de Maracay para conocer cómo están haciendo y para sostener sus ventas y señalan pues que ha sido cuesta arriba mantener ganancias dado que lo que se produce en una semana debe invertirse o consumirse en la siguiente que es respectivamente de radicalización. Es lo que tenemos en el estado de Aragua. En la cámara de Esmalinares reportó Reinaldo Campins, BPI TV.